que nos olvidamos y nos confrontamos y no nos damos cuenta que finalmente estamos viendo lo mejor para el Ecuador. Desde nuestro punto de vista o desde un punto de vista dices, lo mejor para el Ecuador es dejarlo bajo tierra. Y desde el punto de vista del gobierno nos dice, hay que sacarlo para reducir la pobreza. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Su nombre y desde dónde nos llama. Hola. ¿Aló? Hola, buenos días. Sí, quisiera preguntarle al señor, por favor, ¿qué va a suceder con el dinero de todos los trabajadores públicos que nos descontaron para que el petróleo no se exportara? Okay. ¿Se quedará en el país? ¿Nos devolverán? ¿O dónde estará? ¿Dónde irá? Esa es una pregunta que a todos nos interesa como trabajadores públicos. Gracias. Muchísimas gracias. El Ecuador le apostó. Sí. Los ciudadanos respondieron. A los funcionarios públicos les descontaron. ¿Qué va a pasar con esa plata? Bueno, dice la gente. Muchos aportes, no sé si les contaron, pero fueron muchos aportes voluntarios. Acuérdense que la iniciativa siempre tuvo la calidad de voluntaria, sí. ¿No es cierto? Bueno, lo que se está planteando es que efectivamente los recursos que se tienen en el país queden en procesos de compensación ambiental, es decir, que vayan hacia procesos de protección del ambiente, reforestación y todo lo demás. Ese es un tema que aún se está trabajando respecto de en qué se va a invertir, pero fundamentalmente la directriz es que se va a invertir en procesos de compensación ambiental. Pueden ser reforestación, pueden ser conservación incluso de parques nacionales. Eso está garantizado, es decir, en ningún caso fue una tomadura de pelo, el gobierno ha demostrado su responsabilidad y su compromiso con este país y claro, es justamente por eso que hoy estamos dando la cara respecto de la nueva perspectiva de la explotación del Yasuní TT. Buenos días, próxima llamada telefónica, su nombre y desde dónde nos llama. Buenos días, Marianela, muchas gracias. Bueno, vamos a pedirle un favor para poder escucharle, que nuestro invitado le escuche, bájale un poquitico de volumen a su receptor porque si no nos causa allí un ruido, un silbido y no podemos escucharle cuando se encuentra en nuestras ondas internas y el suyo de su teléfono, entonces tenemos problemas. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Marianela. Okay. En sí, quería decirle al señor, bueno, y totalmente aclarar algo, el artículo 57 de la ley que se aprobó de los estatutos de la Constitución dice que todo pueblo en aislamiento debe ser respetado. No sé dónde está ese respeto y dónde está todo lo que se conserva dentro de Yasuní. Yo soy estudiante de turismo y tuve la oportunidad de visitar el Yasuní. Nos ¿Sí? encuentran mucha gente en aislamiento, gente que ama vivir dentro de allí, especies hermosísimas que hay dentro del Yasuní, ¿Sí? lugares que ya están contaminados, ya hay la contaminación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El Yasuní es la cuarta reserva del mundo, la cuarta reserva ecológica más grande del mundo. Okay. Tenemos que respetarla. Según se dice que los artículos de la ley de constitución se respetan, entonces ¿dónde está? Ok, muchísimas gracias. Solamente para transferirle un poco, porque en interno se volvió dificultoso, yo tengo mi retorno y por eso la escuché. ¿Sí escuchó usted todo completo? Escuché. Ah, perfecto. Escuché. Creo que le puedo responder. Bueno, una cosa que nos alegra mucho, Marianela, es que la iniciativa Yasuní TT despertó todo un interés del debate respecto de la conservación del ambiente. O sea, para eso, para nosotros como gobierno nacional, es absolutamente importante, porque vemos que el cambio cultural de la población respecto de la conservación del ambiente se ha modificado. Estamos contentos. Lastimosamente, como digo, el mundo no nos dejó ninguna otra opción que no sea explotar los recursos naturales que tiene el Ecuador para poder seguir financiando el desarrollo de este país. Respecto de los pueblos no contactados, efectivamente, si uno se pone a pensar, lo primero que hay que entender es que el parque, las reservas de que estamos hablando, el 80% se encuentran fuera del parque Yasuní, es decir, realmente están en el campo ITT, que no es parte del Parque Nacional Yasuní. Solo el 20% de las reservas petroleras de esto se encuentran dentro del parque. Es por eso que el presidente plantea que la afectación real al parque va a ser del menos del 1 por 1000, es decir, en realidad se van a utilizar menos de 1000 hectáreas en la explotación de estos recursos. Segundo, el Ministerio de Justicia desde hace 2 años tiene colocado un sistema de cámaras de videovigilancia 24 horas al día, 365 días al año, justamente para monitorear los senderos y la movilidad respecto de los pueblos en aislamiento voluntario. Durante todo ese tiempo no se registraron que en el área finalmente donde podría ser explotado sea un corredor de tránsito de estas poblaciones. De hecho, mañana se tiene ya una reunión inicial con algunos representantes guaraníes y el presidente para poder establecer también un acuerdo respecto de cómo hacerlo. Recuerden que estamos hablando de una extracción de petróleo diferente, vamos a utilizar tecnología diferente, es decir, la más moderna que puede existir. No estamos planteando, por ejemplo, la apertura de carreteras hasta el sitio, porque sabemos que eso tendría un impacto ambiental altísimo. Lo que estamos planteando es fundamentalmente una nueva tecnología
para poder extraer el petróleo, pero refinarlo en otro lado, no exactamente dentro del parque de Yasuní. Porque hemos visto los resultados, lo que ha pasado, el impacto que ha tenido en la Amazonía, la Chevron, por ejemplo. Recuerden que esa tecnología fue hace 10 años, fueron con concesiones mineras anteriores irresponsables. Hoy veamos el campo Pañacocha, que fue premiado internacionalmente y es además fue explotado y está en producción básicamente por Petroecuador. Es decir, es un ejemplo para el mundo el campo Pañacocha, que es básicamente administrado por el Estado ecuatoriano, por la empresa pública Petrocomercial, que tuvo un premio internacional respecto de buena gestión ambiental. Es decir, esa es la tecnología que estamos utilizando y la que no se dice generalmente. Tenemos próxima llamada telefónica, la última, y trataremos un par de inquietudes más. Y el compromiso de esas imágenes, por ejemplo, que las imágenes hablan más que mil palabras, poder compartir con la ciudadanía el proyecto como claro, tal. Claro, porque necesitamos que la ciudadanía, mientras más socializado, esté mejor. Buenos días a usted que está en la línea. Su nombre y desde dónde nos llama, por favor. Buenos días, Marianela. Mi nombre es Paola Godoy. Saludar al compañero también que está en el panel. Todo argumento del gobierno nacional es válido para el tema del Yasuní. Sin embargo, duele que como ecuatorianos nos hayan hecho por 6 años amar tanto ese lugar. Sí, hay muchas personas que no lo conocíamos, que no sabíamos que existía, pero sin embargo que hoy lo amamos y que queremos consulta popular. Yo creo que los ecuatorianos debemos unirnos para pedir una consulta popular y que el gobierno vea otras alternativas de conseguir el dinero para financiar el Plan Nacional del Buen Vivir. Eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando la gente hay que preguntarle, y en un tema tan importante como este, como nos dice, lo amamos al Yasuní, ¿dónde va la posibilidad de esa consulta? Bueno, el tema de la consulta no está negada, es decir, ese es un derecho que está establecido en la Constitución y que tiene unos mecanismos concretos. Si el pueblo ecuatoriano, si la población considera que debe utilizar ese recurso, de hecho, entiendo que lo están haciendo. El problema es cómo lo están haciendo y quiénes están impulsando la consulta popular. El tema es que son justamente aquellos que, yo digo, en su vida han sembrado un árbol, que están utilizando el tema, que es políticamente muy sensible, para atacar al gobierno. Yo me pregunto, ¿cuánto dinero dio el Banco de Guayaquil para la iniciativa Yasuní? Ustedes deben saber, ¿cuánto dio? ¿Cuánto dio? No sabemos. Sería bueno que el señor Guillermo Lasso dé públicamente cuánto fue el aporte de los 11 millones, cuánto corresponde a un aporte del Banco de Guayaquil. Sería bueno saber también cuánto dio Roque Sevilla, que de alguna manera, digamos, es el más ambientalista de todos. O sea, también es importante entender cómo se está utilizando un tema que es tan sensible, que yo estoy de acuerdo con la compañera que nos acaba de llamar. Efectivamente, estuvimos 6 años posicionando un tema, no solo en el Ecuador, en el mundo, Marianela. Estuvimos posicionando un tema para que el mundo se haga corresponsable respecto del calentamiento global. Respecto del Ecuador, un país pequeño con tantas necesidades, le apostaba a una nueva propuesta de dejar el petróleo bajo tierra con la posibilidad de que compensen los servicios ambientales que nuestro parque Yasuní le está dando al mundo. Pablo,